primera prueba la verdad es que siempre se coge con más ganas que cualquiera. Después de toda la pretemporada entrenando y trabajando, ya hay ganas de ponerlo todo en práctica. Y bueno, yo personalmente hacerlo, bueno, LeBron también, que es andaluz, hacerlo aquí en Andalucía, en Málaga, es una ilusión extra. Así que pues con muchas ganas y a ver si se da muy bien. Pues la verdad que casi que recalco las palabras de Beita, que la verdad que tenemos muchas ganas de estar aquí en nuestra tierra con toda la gente que nos apoya y nos anima, así que nada, estamos muy contentos de estar aquí, sobre todo cogiéndolo con muchas ganas este torneo, porque siempre es especial los torneos, pero este tiene algo especial que siempre aquí en la tierra, en Andalucía, pues nos hace sentir muy especial. Muy bien. ¿Te sientes como favorito en este torneo? Bueno, la verdad que nunca me siento más favorito, yo siempre me veo como un rival muy duro hacia mis otros oponentes y siempre hago todo lo posible para llevarme el torneo. La verdad que solo pienso en partido a partido y bueno, el martes mañana tenemos una dura batalla. ¿Y Bea, en tu caso? Bueno, yo pienso que ahora mismo el pádel femenino está súper igualado, no hay ninguna pareja que sea clara favorita y siempre hay que ir, como ha dicho LeBron, partido a partido porque del primero te puedes ir a casa. Te iba a preguntar, ¿cómo ves el panorama del pádel femenino este año? La vuelta de las gemelas, las Martas, ya cada una en parejas diferentes. Pues nada, como te he dicho, son todas las parejas, estamos muy igualadas, puede ganar el torneo cualquiera. Y bueno, la vuelta de las gemelas pues siempre va a nosotras, es bastante dura. Ahora están recuperando cada vez su mejor momento, así que pues nosotros si llegamos a cuarto jugaríamos contra ellas, si ellas llegan también. Y esperemos que salga bien. Juan, quiero preguntarte, el año pasado llegaste a Marbella, si no has ganado todavía un título grande, ¿no? De un poquito profesional, y este año llegas con 5 títulos, número 1, te ha cambiado la vida por completo en un año. ¿A nivel particular tuyo, has cambiado en algo? No, la verdad es que me levanto todos los días y voy a entrenar todos los días y la verdad que no, que yo sigo siendo el mismo de siempre, siempre lo digo, soy una persona, me considero una persona muy sencilla, muy normal, estando con los míos, con los que me rodean y bueno, la verdad que, como he dicho antes, ¿no? Es un torneo muy especial, ¿no? y encima que el año pasado aquí hicimos final con Paquito, creo que tenemos una gran oportunidad para poder llevarnos el título aquí, pero creo que no va a ser nada fácil, porque tenemos un oponente muy, muy difícil. Bueno, pues decir que esta unión de Marbella y Padel, Marbella y World Padel Tour, va a seguir muchos años. La idea es que esta ciudad, donde este deporte prácticamente es originario de esta ciudad, siga muchos años colaborando con este tipo de eventos, impulsando la práctica deportiva. Pues hay que decir varias facetas de este magnífico torneo que albergamos un año más y que seguiremos albergando los años sucesivos. En primer lugar, que es un acicate para todos aquellos practicantes del pádel, para los más pequeños que también están practicando pádel, y ver a estas estrellas tan cerca también es un acicate para que sigan practicando. En segundo lugar, en esta época del año, hoy tenemos un día que es una excepción, aquí siempre hace sol, Luis, aquí siempre hace sol y buen tiempo, y evidentemente es una fecha donde pues hay menor ocupación y eso también esto nos hace pues una inyección de turística para el destino, albergar un torneo de este tan alto nivel. Y en tercer lugar, nosotros tenemos que recuperar esa tradición de pádel y Marbella, potenciarla, aumentarla, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que es un evento de primer nivel, es un evento de máxima categoría, de una magnífica organización, y creo que ya hay un matrimonio entre World Padel Tour y Marbella que no podemos romper y que es necesario que siga pues creciendo en los próximos años. Y esa es la idea que desde la alcaldesa nos han transmitido, de seguir apoyando este tipo de torneos y seguir fomentando el pádel. Representamos también a todos esos clubes de pádel de nuestra ciudad que tienen que seguir creciendo, que tienen que seguir aumentando, con lo cual pues estamos absolutamente encantados. Pues para World Padel Tour, como bien decía Manolo, empezar nuestro circuito este año en la ciudad donde nació el pádel en este país y donde al final el pádel empezó a expandirse, es un placer muy grande. Es decir, como bien decía también aquí el señor Cardeña, que ya me ha dejado casi ya sin locución, pero bueno, es decir, World Padel Tour y el Ayuntamiento de Marbella es un matrimonio que va a perdurar durante muchos años, y eso estábamos hablando ya durante estas últimas semanas. Esta semana hemos quedado Manolo y yo en reunirnos y afianzar y cerrar todos esos acuerdos
para que Marbella siga estando en el calendario World Padel Tour durante muchos, muchos años más. Vamos a decir muchos, muchos, ¿vale? Muchos años más. Luis, los datos teniendo en cuenta la edición del año pasado. Pues mira, el año pasado se generó un retorno ciudad, esto lo hace una empresa independiente. World Padel Tour, sus sponsors llevan una empresa independiente y a su vez hacen un retorno ciudad. Si no recuerdo mal, el retorno ciudad del Marbella Master el año pasado superó el 1.800.000 euros. Es decir, retorno ciudad, es decir, estamos hablando de datos muy importantes. Estamos hablando de 2 millones de visualizaciones a través del streaming. Estamos hablando de casi 2 millones de espectadores acumulados en Gol Televisión durante todo el fin de semana. Creo que es el primer torneo del año, la gente tiene ganas, llevamos 3 meses y pico sin ver pádel y ahora pues los números pues en este primer torneo pues se multiplican. ¿Qué es lo grande que tiene Marbella en este torneo? ¿Y algunos datos un poco del torneo, de participación, de cómo se va a desarrollar? Pues mira, ahora mismo estamos, ha terminado en categoría masculina, ha terminado la fase, la penúltima ronda de previa. Se va a jugar esta tarde los 4 partidos que dan acceso al cuadro principal, que mañana empezamos ya con el cuadro principal en el Palacio de los Deportes. Y hoy también ha empezado la fase de pre-previa femenina en el Racket Los Monteros, que desde aquí le mando un fuerte abrazo al club, porque se ha portado con nosotros de maravilla. World Padel Tour está muy agradecido tanto al Ayuntamiento de Marbella como al Racket Los Monteros. Y a partir de ahí, pues empezamos ya cuadro principal desde el miércoles las chicas. ¿Cuántos jugadores? Ha habido máxima inscripción tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Han sido 100 parejas masculinas y 60 parejas femeninas, las 100 mejores parejas del mundo y las 60 mejores parejas del mundo. ¿Favoritos y favoritas en el aspecto deportivo? Yo tengo una amnesia total para estas cosas. Ya han cambiado mucho de parejas y ahora mismo no me acuerdo quién se ha ido con quién. ¿Entradas? ¿Cómo va la venta de entradas? Pues estamos al mismo ritmo que el año pasado, es decir, va a haber lleno fin de semana total. ¿Lleno fin de semana? ¿No? Sí, como el año pasado. Es decir, estamos ahora mismo duplicando las cifras. También hay que tener en cuenta que estamos en un estadio que son 2.800 con palcos y todo. No es un estadio muy grande porque estamos concentrados en un sitio muy reducido. 2.800 llenos el fin de semana. Exactamente. ¿No? Vale, y una pregunta, Luis. Desde el punto de vista de ahora el famoso coronavirus, ¿la organización ha tomado algún tipo de medida al respecto, dada la concentración y la procedencia de todo? Pues sí, esta mañana justamente he estado hablando con el Consejo Superior de Deportes. Y de momento no nos alertan de nada, es decir, como cualquier otro evento deportivo, como puede ser el fútbol, que se han jugado los partidos y eso, y que vamos a tener una reunión en próximas fechas de cara al torneo de Vigo, pero aquí ahora mismo nada.